Chegando a iluminação Después de ver la reacción del Izuku barra Hulk y ver lo que había pasado, generó una reacción muy tensa de parte de los héroes, aunque del lado de los villanos estaban muy satisfechos por ver una versión de un héroe siendo traicionado. Aunque después de un tiempo todo eso se terminó calmado después de una explicación de Entropitotis, aunque en este momento todo el mundo de Boku no Hero se encontraba esperando a ver que les iba a mostrar el próximo universo. Uraraka. De Kukum seguro que está bien. Izuku. Si me encuentro muy bien, solo que me va a costar verlos como lo era antes. Kirishima, no te preocupes si Zukubro solo fue un universo. Nada de eso puede pasar. Lida. Cierto, mi Dorilla solo fue un universo. Mina. No te preocupes, mi no importa lo que pase, siempre seremos amigos. Esto generó una sonrisa en Midoriya al saber que su compañero no lo iba a dejar, mientras que del lado de los héroes no sabía qué decir al saber lo que hizo uno de los guerreros de sacar mientras que los villanos. Mura. Esto fue muy divertido de ver. Toga. ¿Quién diría que un simple insecto haría que hubiera mucha sangre? David. Tiene mucha razón ver a un héroe siendo traicionado fue lo mejor que hemos visto. Mr. Compress. Sí muy divertido y todo pero ¿dónde está el señor Entropi? La pregunta de Mr. Compress era cierta ya que Entropi nunca llegaba tarde hasta que vieron a Nagao Cajetora así que Mandalay fue a preguntarle. Mandalay. Oye una pregunta ¿dónde está el señor Entropi? Nagao Cajetora. Bueno él está en un lugar muy importante por lo que tardará en venir así que yo les recomiendo que se vayan directamente a la sala. Así todos se fueron directo a la sala mientras que Entropi se encontraba jugando una partida de uno con varios guardianes siendo el que iba ganando. Entropi. Pues yo gane por 35 veces seguidas. Karma. Eres un tramposo Entropi es imposible de que ganes 35 veces seguidas. Entropi. Quizá es suerte la que tengo yo. Para que Karma se termine lanzando contra Entropi mientras los demás guardianes trataba de separar a Karma de Entropi mientras con el mundo de los Edna solo esperaban totalmente aburridos ya que Entropi se estaba tardando hasta que después de mucho tiempo Entropi había llegado pero se le veía con la capa sucia. Aizawa. ¿Y qué le pasó para terminar así? Entropi. Pues solo diré que tengo mucha suerte en los juegos de apuestan con las cartas y siempre termino ganando, aunque siempre termino huyendo de alguien muy pequeña pero peligrosa. Así que me verán con otra forma por un tiempo, para que luego cambiar de forma y tener la apariencia de Sanemi, aunque con la diferencia de ser un poco más grande. Aunque la nueva apariencia de Entropy terminó sonrojado a todas las mujeres. Mt Lady, por Dios en un papuño. Midnight. Mira ese cuerpo que se ve que está tallado por los mismos dioses. Entropi. Como le digo que me termine casado con una versión suya y que digo lo mismo que ella, fueron los pensamientos de Entropy. Mineta. Oye, eso no es justo, se está llevando a las chicas. Suyu. Solo dice eso ya que tú no eres alguien guapo pervertido. Entropi. ¿Qué te parece esto? Te voy a cumplir tu capricho de ser guapo con la condición de que dejes de ser un pervertido y si lo logras, dejaré que conserves la apariencia así que aceptarás mineta Por supuesto que sí, prometo cambiar. Para que Entropi termine chasqueando los dedos para que el cuerpo de Mineta termine brillando por unos minutos hasta que termino de brillar mostrando a Mineta con otra apariencia, siendo ahora más hermoso sonrojado a casi todas sus compañeras de salón. Momo, esto debe de ser una broma. Tsuyu, ¿qué le hizo al pervertido de Mineta? Mineta, ahora soy más guapo. Denki, uwa, te ves bastante bien, amigo. Aizawa Genial, ahora el mocoso se le subirá el ego. Olmir, sorprendente. En es normal para mí hacer este tipo de cosas, aunque ahorita que me acuerdo se me olvido traer a más personas. Para que aparezca la vigilante, veros la civil y pan Jose y la alumna de Shikesukami, los héroes Burning y gran orca MR Joker. Y antes de que hicieran algo en chasquio pasándole todo lo que habíamos visto, aunque MR Joker se lanzó a perseguir a Izawa por toda la sala, aunque también terminaron apareciendo varios portales. Todoroki. Me imagino que son más invitados suyos, no en san En Entropi. Así es Todoroki, bueno, así que presentece Sebas. Bueno, yo soy Sebas y es un gusto de Kunot Teoría. Yo soy de Kunot Teoría y no tengo nada que ver con su Izuku si solo pregunta. De Pringoso el Geod. Y yo de Pringoso el Geod y es gusto estar en la sala del Grandoto. Burning. Bueno esto es algo único de saber que existe seres con un gran poder veros. Bueno yo me voy a sentar por allá. Para que Ipan y se termine sentado en una silla que se encontraba al lado de Izuku aunque por alguna razón se sentía bien los dos estando juntos. Mina. ¿Y qué nos piensa mostrar señor Entropi? Entropi. Normalmente les pondría un universo pero esta vez veremos otra cosa muy diferente. Tokoyami. ¿Cómo que? Depringoso el Geod. Algo de nuestro tiempo libre cuando no los llegamos a vigilar a los universos. Gran orca. Me sorprende que ustedes lleguen a descansar. Sebas. Pues sur llegamos a descansar ya que cansa un montón la vigilancia de universo. Lady Nagat. Ya mucha charla y muéstranos su tiempo libre. Kodai. En algo tiene razón la ex heroína Nagat. Tomura. Yo solo quiero ver ya el video. De Kunot teoría. Vaya que si son un grupo de amargados. en aquí. Sí que lo son, pero si no tiene más dudas, ya podemos iniciar con la reacción. Postdata: El video no me pertenece crédito al respectivo autor del video. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? A ser que. ¿Y de dónde sacaste ese sombrero? Vamos, tú sabes lo que significa cuando traigo este sombrero. No, en serio, no sé qué significa. Tan solo guilo, En serio, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. La carnita asada, coño, me da, Ah. Entonces se va a hacer la carnita asada. Ah, olvídalo, ya mataste el momento. Chale. Ella hey, traje el carbón y los vasos, se va a hacer o no se va a hacer. A huevo. Espera, Garchon, tú ya sabías. Si sí, güey, todos saben que si Tiranitar trae un sombrero en los domingos es porque se viene asado. ¿Son ni sabe el significado del sombrero. No mames, como no se la va a saber. Sí, casi quedó igual, por poco y mata el ambiente. Ok, está bien, no le sea los asados, ya me quedo claro, carajo. Tampoco te enojes así güey. Entonces. ¿Me puedo unir? Hue, well, literalmente te pregunté hace unos minutos si ceará hará la carnita asada. Claro que puedes unirte. Gracias. Tiranitar, espera. Si quiere unirse, debe llevar puesto un sombrero. Me estás jodiendo a propósito, ¿verdad? No es joda. En verdad tienes que tener un sombrero. ¿Y por qué no me lo dijeron desde el inicio? Porque creíamos que le sabías. Pero resulta que sos baboso y ahora estamos aquí. Hijo de tú. Dale, hue, solo es ponerse un sombrero. ¿Tienes uno? No, pero traigo este gorro de la América, ¿eso cuenta? Llevabas ese gorro del América todo este tiempo. Me gusta el equipo. Metagross somos tus amigos, te respetamos y eso. Pero neta que tienes unos gustos bien culeros. ¿Y por qué no venís y me agarras el sorete? Ok, voy pues a ponte la gorra e iniciemos con el asado. A huevo. Uraraka. ¿Por qué el señor Entropi trae ese sombrero y qué se van a hacer? Camie. Y también qué van a hacer ya que parece que no sabe nada el erizo azul de Pringoso, el Geol. Ahí no ese día, no. Entropi. Jajajaja, ja, 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 ese día como no olvidar ese día. Sebas. Cierto, ese día fue muy muy gracioso. Ryukyu, una pregunta nos pueden decir qué significa cuando el señor entró y trae ese sombrero. De no, teoría. No es necesario ya que más adelante les dirán el significado del sombrero. Eri, el señor Erizo Azul parece que no sabe qué significa ese sombrero. Todos en la sala tuvieron una gota de sudor al saber que Entropi que Entropi se estaba refiriéndose a una carnita asada, teniendo la misma reacción que el Metagross barra de Pringoso el Geod. Tomura. Esto es en serio, es lo que hacen en sus tiempos libres una carne asada. Momo. Yo pensaba que sería otra cosa, no sé cómo cuidar el multiverso o omniverso, pero hacen esto siempre. Sebas. No todo el tiempo tenemos que estar haciendo eso, ya que suele ser muy molesto así que llegamos a hacer estas cosas de vez en cuando. Izuku. Entonces eso significa el sombrero del señor Entropi. Entropi. Si cada vez que traigo este sombrero significa que se viene una carnita asada, por eso llego a invitar a varios amigos. De pringoso el Geol. Y si se pregunta por qué no sabía nada de la carnita asada, es que fue mi primer día cuando me invitaron. Midnight. Es bueno que te hayan invitado, pero es necesario llevar un sombrero. De Kuno, teoría. Si lo es, ya que normalmente lo hacen en un lugar donde hace mucha pero mucha calor. Todoroki. Por lo que veo esa gorra es de un equipo de fútbol pero que tiene de malo. Pero al ver que los vigilantes no decía nada ya que no oyeron la pregunta de Todoroki así que el mencionado no le tomó importancia así que todos pusieron atención a la pantalla. Bueno continuemos. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar. No importa el motivo. Esperen. Falta Dragapult. Lo invitaste a él también. Se supone que traería la música y las caguamas. No debería tardar tanto en llegar a no ser que lo balasearon como como oh. Ay, no digas eso. Bueno, pero tú qué esperas si vivimos en putas Guadalajara. Burger. ¿Tú en serio crees que Dragapool regrese sin ningún contratiempo? Claro. ¿Y quieres apostarlo? Es increíble que te pongas a apostar la vida de nuestro amigo por un sucio dinero. Son 120 varos. Hecho. Hey, tiranitar, ¿cuánto falta para la carne? Aún le falta y tengo que acabarla con la pimienta negra. Recién molida, Sisas. Sí, Tienes que dejar ver tanto a la capital, wey, ni que fuera sinaloense. Y tú deberías dejar de pagarle las chelas a ese pachirisu. Jaja. Mira bien, hijo de tu recontra... Abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy, tu, soy nieto, tu, nieto, tu nieto! Y ya, y ya llegué. llegué. Hola. Que le bajes el chingao volumen carajo de la rapura. Bueno ya es. Neta que te pasas de burger con el volumen cabrón. No sabía que tenías un tusurutuneado. Lo compré 80 barros en un tianguis. Puedo poner varias canciones con este control farpardo y todo, pero trajiste las jaguamas. No habían en el oxo. Oye, tiranitar, no se te quema algo. La carne de res, no mames. Muy bien, ya se fue. Entonces, ¿cuántas canciones tienes? Más de las que puedes contar con tus dedos. Pero si solo tengo dos dedos. Exacto. Olmiga. Oh, se ven que se lo están pasando muy bien su pequeña reunión. Nezu. Estoy de acuerdo, ojalá tuviéramos esos momento siempre de paz y tranquilidad. David, qué pérdida de tiempo es esto y yo esperando algo más y nos dan esto. Suyo. Un momento si mencionaron al señor de Kunot, teoría por no se ve que está con ellos. En troki. La respuesta es muy simple del por qué no está ahí y fue que lo mande por las chelas y si no entendieron son cervezas. Otra posdata aquí como será una referencia a mi pata Kuro fin de la posdata. Esto dejó a confundidos el mundo de Bna, aunque oyeron de que Balasearo a Kono o barra Kuro, aunque todos tenían la preguntas. ¿Quién es Kuro y si se encontraba muy bien? Aunque todo tuvieron una gota de sudor al saber que terminaron apostaron. Uraraka, en serio que apostaron la vida de uno de sus amigos, sabiendo que podía morir. Kendo tiene un gran punto. Mientras que todo el elenco de Bna se le quedaban viendo a los vigilantes, Sabas y Depringoso el Geod quienes notaron las miradas que les estaban dando Sebas. Que no me vean así además es muy normal ese tipo de apuestas, además que era casi imposible de que le termine pasado algo. Depringoso el Geod. Y no digan que ustedes no lo harían ya que uno que otro de ustedes sí lo terminaría haciendo Davi. Yo sí me veo haciéndolo además de poder ganar algo de dinero. Bakugou. Normal viniendo de un villano como tú. Davi. Si lo que diga Héroe. Toga. Qué aburrido es esto, no hay sangre, no hay nada de violencia. Luice. Tiene mucha razón Toga Chambarra, no es cierto, además de que es muy entretenido, loca. Eri. La capital que es eso señor Entropi. Entropi. Resumido lo es alguien que nosotros lo conocemos como el pimienta negra recién molida, que prepara recetas de cocina con carne, vegetales y demás cosas. Y pan José. Bueno, me interesa ver algo de sus platillos Tomura. En algo tiene razón Toga. Pero no termino de hablar ya que se terminó tapando los oídos al igual que los demás por el fuerte sonido de la música que venía del Xur tuneado. esto les molesto mucho por el fuerte volumen en especial a nuestra tabla de planchar favorita aunque todos veros en serio que te pasaste con el volumen de la música de tu carro hio -oh. cierto y ahora me están doliendo mucho los oídos de kuno teoría en mi defensa no me había dado cuenta de que tenía el volumen al máximo además de que traía unos audífonos puestos Mineta, no mames que costó 80 pesos el auto, eso es muy barato. Lida, bueno, debo admitir que le salió barto el carro. Kota, a mí ya me dio mucha hambre y más viendo al señor Entropi cocinando. Ojiro, no lo voy a negar a mí también, ya se me antojo un plato de esa carnita asada. Entropi, tal vez haga de nuevo una carnita asada ya que no la he hecho desde hace 5 meses y a quien llegaré a invitar. Aunque se generó un silencio al oír el comentario de Deku no teoría sobre el control de música que traía ahí de los dedos de Sebas. Denki, nombre semano. Monoma, tiene mucha razón Pikachu de la clase 1 así se mamó. Deku no teoría, y no lo voy a negar de que me termine casado con eso. Sebas, te la voy a dejar pasar por esta vez. Nefu, esto cada vez se vuelve más interesante de ver. Bueno continuemos. Oye Dragapulti, ¿qué hay de tu sombrero? Un inmigrante vené me mi asalto y me robó el sombrero. Carajo. Jaja, <laughs> 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 que te dije paga plebe. ¿De qué están hablando? <laughs> Apostamos si llegabas al asado y les o robado. <laughs> ¿En serio apostaron mi vida si llegaba con vida al asado? <laughs> <laughs> Sabía que no le iba a gustar. Mira we te lo podemos explicar pasa que... ¿Cuánto apostaron? ¿Qué? Que si sí, cuánto apostaron. 120 varos, we disco 120 varos. ¿Eso es todo? Como que eso es todo. Yo no valgo solo unos pinches 120 bar, fue con eso te amas una PC que mamada. O sea que no te molesta que apostáramos tu vida. Solo me molesto que apostaran tan bajo por ni que fuera de Oaxaca. En ese caso Metagross paga. Que mamada Muy bien, la carne está casi lista. Oye Dragapult pon algo de música. Claro. Marrano. Estoy ansioso. Ay, no. quita eso wey, quítalo no. ¿Por qué pones esa canción wey? Cambia lo, cambia lo, cambia lo no. Ya van estoy en eso, no. Pero porque no se quita Ya cambia lo pégale un putazo a ese control Ya va, ya va, ya va Listo ¿Por qué rayos tenías esa canción? El vendedor del tianguis me dijo Que ya venía con canciones puestas El vendedor seguro tenía nexos con las hadas El pinche puñetas del vendedor dijo Que esta mamada era para encantar viejas A este wey le dicen el dragaputas ¿Y no puedes poner otras canciones? Claro cual la suavemente de Elvis Crespo. Sorry mi' per pero no puedo poner esa. ¿Por qué? Porque cierta empresa estadounidense nos puede fusilar a todos nosotros y vos a la mínima que pongamos esa canción. No, no mames. mames. Bueno, nomás ponte una rancherita y ya vayamos a la mesa, la carne ya debe estar lista. No. Dale. Uraraka. ¿En serio si sí fue asaltado? Midnight. No me lo esperaba que si lo termine asaltando de hecho pensé que no le terminaría pasando nada. Kirishima. Yo me pregunto cómo termino siendo asaltado el señor de Kunot teoría. De Kunot Teoría. Y hasta hoy en día los estoy buscando para recuperar mi sombrero. Izuku. Al parecer el señor De Pringoso el Geor perdió la apuesta con el señor Sebas. Sebas. Y eso me recuerda que todavía me debes esos 120 veros. De Pringoso el Geor. Si lo sé que todavía te los debo esos 120 varos. Olmiget. Ya me imaginaba que el joven De Kunot Teoría se iba a enojar por haber apostado su vida por el dinero. Aunque todos esperaba la reacción de furia de, de no Teoría al haber apostado su vida en especial los villanos. Aunque todos no pudieron creer que no Teoría se termine enojado por haber apostado tan bajo por el lo que causó que Aizawa termine hablando. Aizawa. Espera espera, como que no te molesta que hayan apostado con tu vida y solo te importe la cantidad que llegaron a apostar, es en serio. no Teoría. Así es, además de que ya han llegado a apostar conmigo y con mucho más dinero que unos 120 varos. Ryukyu, ustedes sí que son raros. De pringoso el Geod. Y lo sabemos muy bien, dragona. Aunque otra vez se todos se volvieron a tapar los oídos, pero no era por el volumen, sino que era la canción que a la vista de varios era muy mala la canción hasta que terminó siendo apagada. Stein. Por fin que la terminaron quitando la canción, Yaku no lo soportaba más. Afo. Menos mal que terminaron quitando la canción. Lida. Por una vez estaré de acuerdo con Stein y con Afo, ya que era algo que no quiero volver a oír. Bakugou. Como detesto oír esa canción del demonio y cuando encuentre al quien creó esa canción le terminaré dando una explicación. Endeavor. Les seré sincero dudo mucho que ese carro sea para conquistar chicas. Present mic. En cierta medida estoy algo de acuerdo con Endeavor. Aunque todos querían preguntar qué era esa empresa que hacía que los vigilantes le tengan miedo, así que voltearon a ver a Entropy y a los demás vigilantes. Entropy, no se moleste en saber qué es porque no lo pienso decirle nada sobre esa empresa. Aunque todos tenían ganas de saber de la empresa al final, decidieron seguir viendo la pantalla ya que faltaba poco para que acabe la reacción y sin contar que posiblemente los vigilantes no les dirían nada. Sebas, ya casi llega a la mejor parte. Bueno, continuemos. por las y por los amigos. La carne está con madre. Gracias. Oye, tira guitarra, no te lo he preguntado, pero como su tía está tanto acercada. Mi tío me enseñó. Al que mandaron atención. No, el que me enseñó fue mi tío Ernesto. Después de enseñarme a cocinar costillas, no lo volví a qué triste. ¿Y qué le pasó? Pues suave. ¿Qué es esa canción? Es suavemente de Elvis Crespo. La canción viene de Dios. Detengan la canción o nos fusilarán a todos. Me Metacros me encargate me de del asado. Pero quiero, solo hazlo. Y ahora como rayos traigo, uso esta cosa. Suave, puta gurria. ¿Logramos apagar la música? ¿Todo bien con el asado Metacros? Pues parece que sí. Y así fue como murió mi tío. Adiós a mis 120 varos. Pixelbot, ahora sí me dio mucha hambre y más de ver cómo están comiendo. Ryukyu, a mí también ver cómo cocinar esa carne ya se me está haciendo agua a la boca. Tomura, no lo voy a negar que sí se ve muy antojable la carne asada. de no, teoría, y no se equivoca ya que Entropi es uno de los mejores cocinero del multiverso. Mitmit, así que fue su tío quien lo enseñó a cocinar. Olmit. espera como que tiene un tío en prisión no los puede explicar Entropi. Afo. Esto se puso muy interesante. Entró aquí. Bueno es muy simple tengo una gran familia así que uno me enseñó a cocinar y el otro que está en una de las prisiones más seguras está por cometer un crimen que no voy a decir. Nezu. ¿Y qué le pasó a su tío que le enseñó a cocinar? Tsuyu. Yo también tengo la misma duda que el director Nezu. Solo para que oyera la canción que no podía oír por la empresa y ver que los vigilantes ponían una cara de horror y se preguntaban qué la hacía tan temible para espantar a los vigilantes, además de ver cómo dejaron a cargo a De el geod de la carne asada, mientras que los demás vigilantes fueron a apagar la música, aunque nadie notó que el toque de gas se le había caído a De el geod. Gio. -oh. Por lo que se ve, la tuvieron muy pero muy cerca. Izuku. Bueno, por lo menos todo salió bien. Pero no puedo terminar ya que vieron como el tanque de gas había explotado, lo que dejó a todos sorprendidos además de quedar en shock que hizo que no pudiera hablar. De pringoso el Geod. Todavía me sigo recuperando de esa explosión. Sebas. Bueno, esto fue muy divertido de recordar ese momento, aunque me sigues debiendo los 120 varos. Se apaga la pantalla. Entró aquí. Bueno, ¿y qué les pareció? Pero vio que el mundo de Bna seguía en un estado de shock, por lo cual no podía responderles, así que y dio un aplauso para mandar a mundo de Bna a sus cuartos. Sebas. Bueno, yo me tengo que irme a mi universo, así que nos vemos. De Pringoso el Geol, Yo igual me tengo que irme, así que adiós. De Kunot Teoría. Yo también me voy y gracias por invitarme. Entropi. No hay de qué. Así los invitados se terminaron llevando dejando solo a Entropy quien no tardó para que él también se termine yéndose a una reunión que tenía con varios vigilantes. Entropy. Bueno creo que es hora de ir a la reunión de Calpsit. Así dejando toda la sala de cine sola, mientras que por un minuto se llegó a ver como toda la sala tuvo una pequeña falla. Tiene la Aunque tengas razón, me pedirás perdón. Luego en la religión me rezas tú. Dios, conmigo no es salvación. A un enemigo voy destrucción. Al ver a mis ojos solo verás un sol. Al escuchar mi voz, su gesto.